Parece que el mecánico desapareció antes de arreglar esto. Stross ha muerto, Billy. Vaya. Pues no me da pena. ¿Y ahora qué? Necesitabas a Stross para destruir la efigie. Stross no podía conducirnos a la efigie. Huía de su propia culpa. ¿Y tú qué? Yo ya no huyo. Sé lo que tengo que hacer. Con este taladro hemos tenido un golpe de suerte. ¿Por qué no subes a la cabina e intentas activarlo? Buscaré la otra célula de energía. Vale. A ver qué puedo hacer desde ahí. Estándar. Debería haber otro por aquí. Echaré un vistazo. Bueno, no. Ahora no. Bien. Tengo bajo control. ¿Qué? No te he oído. Nada. Al otro lado. Daré la vuelta y podrás subir. Gracias.
aquí abajo. ¿Cuánto silencio habrá arriba? Columnas de cimentación del sector gubernamental. ¿Y cómo entramos ahí? Todo recto. Tenemos un taladro gigante. Ya sabes que seré yo el que se suba, ¿no? Nos comparamos las heridas. Lo conseguimos, ¿no? Seguro que esto es el sector gubernamental. Y supongo que la efigie se encuentra detrás de esa enorme puerta. Debemos darnos prisa. Esas cosas subirán por el agujero que hemos taladrado. Tiene que haber un ascensor o algo que conecte las plantas. Voy a intentar avanzar hacia ti. Nos vemos en el medio. Nave acoplada aquí. ¿Qué? ¿Tiene algún daño? No que yo vea. Isaac, ¿me oyes? Saldremos con vida de aquí. Uno de los dos lo hará. Es peligroso que te quedes, Eli. ¿De qué hablas?
Mueve el culo hasta aquí. Iniciaré una comprobación del sistema. ¿Estás preparado para hablar ahora? ¿Por qué? ¿Para perderte a ti también? No puedo hacer eso, Nicole. Nunca quise que te fueras. Ah, han pasado muchas cosas que no queríamos. Isaac. Tócame. No creo que sea buena idea. Isaac, por favor, devuélvenos a la vida. No puedo. No sé qué clase de providencia te protege, pero aquí llega a su fin. Dispongo de 200 efectivos de seguridad armado. Todas las entradas están cubiertas. Aunque consiguieras entrar, no llegarías muy lejos.
¡Abrid fuego! Rodeado, suelta la herramienta y levanta las manos. No es un movimiento. Puede que Isaac, ¿a dónde vas? No lo sé. Por eso estoy aquí, Isaac. Para mostrarte el camino. Thank you.
las fórmulas de la última sesión del paciente 4. Están tan claramente ordenadas que no me las saco de la cabeza. Parece imposible llegar a la configuración final. Casi puedo resolverlo yo mismo. Es curioso. Construido sobre la protección que rodea los bancos de pruebas de la efigie, debería bloquear la señal por completo, pero puedo afirmar que de algún modo la señal de demencia aún la atraviesa. Ningún sector fuera de los muros de protección registra lo más mínimo. Si colocamos el mismo sensor dentro con la efigie, se sale de las gráficas. Hemos pasado algo por alto, no sé. Si es así, que Dios nos ayude. Thank you.
Bonnie Worthington, registro de investigación 16671. Es la misma señal. La demencia, los códigos y los diseños provienen todos de la misma señal de la efigie. Es la gente la que varía. Las personas inteligentes ven los códigos y los diseños, pero para los demás no es más que ruido. Ruido que te vuelve loco. Nos acercamos a Isaac. La efigie sabe que estás aquí. Sigo sin saber qué hacer. Cuando llegue el momento, lo sabrás. Lo sabrás. Thank you.
Usaré el módulo cinético para colocar las piezas del puente. Siento ansiedad por alguna razón.